y se acabará, intuyo. Amarran los botines. Careso se la da una vez al árbitro para que termine el partido. Le va a pegar Sandhaus y se va a acabar el partido. Atención. Momento histórico por DirecTV y por Venezuela. Señores, el Deportivo Táchira es el campeón de Venezuela. La séptima estrella es por el carrusel aurinegro. Jorge Luis Pinto hace historia y el Táchira es el campeón de Venezuela. A ver, Carlos, estamos con el mundo, Cachi, lo recién lo hablaba, la alegría de este título, una séptima estrella para el equipo. Sí, una alegría enorme, la verdad, una felicidad a toda esta gente, el esfuerzo, los momentos difíciles, el grupo humano muy contento, ¿verdad? Muy agradecido con todo y gracias a Dios hoy podemos celebrar. Bueno, y la emoción del grupo en pleno, ¿no? Sí, impresionante. Esto va dedicado al pueblo tachirense que tanto está sufriendo en estos momentos por el tema de la lluvia, los damnificados y esto para ellos. La palabra de Mundo Cachi ahora de Barranca Herrera, uno de los mejores jugadores de la temporada y te va la estrella Barranca. Bueno, está todo el equipo en el círculo central, brincando, festejando la alegría. Julio. A ver, Walter. Dígame. Vamos a escuchar a Andrés Rouga. A ver. Mira que es la que está siempre conmigo en los momentos buenos, los momentos malos. Y a toda esta gente que vino hoy. Previo esta semana se vivía este ambiente de campeonato y por supuesto de final y por supuesto de campeones. Seguro. Qué hermosa esta séptima estrella. No, gracias. Este es un equipo muy grande. Un equipo que nos ha dado todo a nosotros, que nos bancó durante un semestre terrible y bueno, hoy es el premio a Constancia, el premio a la Unión, el premio a un equipo que nunca desmayó a pesar de tener tantos resultados negativos. Escríbeme la sensación que te pasa por la cabeza, Andrés, fuiste campeón en Venezuela, has jugado en todos lados, pero ahora tienes esta camiseta puesta, ¿qué se siente? No, el ambiente es increíble y volver creo que fue muy acertado, volver a que la gente me viera acá, volver a demostrar que todavía puedo ser un jugador importante aquí en este país y bueno, creo que todo el equipo metió muchísimo y hoy contra un gran rival, contra un rival que está pasando por uno de sus mejores momentos, pues Táchira muy inteligentemente logró sacar un resultado positivo y hoy somos campeones. ¿A quién se lo dedicas? A mi familia, la que está conmigo siempre en los momentos buenos, en los momentos malos, mi esposa, mi mamá, mis hermanos, toda mi familia. Suerte, Andrés. Ahí está ahora Walter Roque. Y estamos con Edgar Pérez Greco. Y ese gol en Barinas hoy le da la séptima estrella a este equipo. Oh, gracias a Dios, contento, una alegría. Uno siempre lo sueña, más con estos colores. Y bueno, se dio una linda oportunidad, un gran partido, un gran rival, un digno rival que sabe jugar al fútbol. Pero nosotros creo que sacamos esa gana, esos momentos difíciles que vivimos. Hoy lo vimos demostrar que somos un equipo grande. Si hay jugadores emblemáticos en esta institución, tú eres uno de ellos, referente de este equipo. ¿Esta estrella en especial que tiene para Edgar Pérez Greco? No, bueno, creo que es lo más grande. Como dije anteriormente, yo nací en esta ciudad, en esta tierra, venía a ver el Deportivo Táchira de pequeño. Pero bueno, creo que estar aquí adentro y ganar una estrella para la institución es lo más grande. Queda en la historia, queda dentro de mi familia. Familias que los amo son lo más grande, mis hijos y mi esposo. Y ahora, la dedicatoria puntual a tu hijo, que siempre a lo largo de este año, y a tu esposa, ¿no? Siempre, siempre, a ellos, porque son los que están conmigo en las buenas y las malas.